patas de un animal para sentir lo que ellos sienten. Es como si uno, yo por lo menos si viera a mi perro enfermo, diría, lo cuidaría, no lo botaría a la calle, no dejaría que se muriera. Antes intentaría que viviera al menos un día más. Es el familiar más bonito que uno puede tener y la mejor compañía que puede tener uno. La reflexión va a estar dirigida fundamentalmente a subrayar la importancia de un campo de conocimiento que se ha venido consolidando en los últimos años, que es el campo de la bioética. El ser humano se ha encargado, por ser la especie como con un cerebro más evolucionado, cree que puede ir y hacer y deshacer, ¿no? Podemos maltratar, podemos acabar con las otras especies y no es así. Consideramos que el hecho de que a nuestros hermanos los animales se traten como objeto, como cosas, en esa medida se está volviendo una sociedad insensible. El trato con los animales, la convivencia con los animales es un elemento esencial en la construcción de una vida humana más solidaria. Y desde esa perspectiva es un elemento esencial en la construcción de una democracia verdadera, justa. Los taurinos, uno de sus argumentos que esgrimen habitualmente es que se les está coartando la libertad de recrearse, pero es que la libertad del ser humano termina donde empiezan los derechos del otro ser. Que las corridas de toros son la más alta expresión del triunfo de la razón sobre la bestialidad. ¿Ustedes lo oyeron? Hay que filosofar, ¿o no? Hay que oponerse a semejante forma de pensar tan arcaica, que además se traduce a otros temas de la nación también. ¿Por qué permitimos que espectáculos como el cine o el teatro no dejemos entrar a niños a ver sexo de mentiras, a ver violencia de mentiras, y aquí permitamos que entren niños a ver cómo pullan a un animal, cómo lo torturan, cómo lo maltratan? Pero ¿quién le pide permiso a un toro para estar en un ruedo? ¿Quién le pide permiso a un gallo para que le pongan unas 10 centímetros de hierro para que mate a otro congénere? ¿Quién permite que el coleo, y quién dice que el coleo es un arte y que termina las pobres vacas con las piernas rotas y la cola rota porque un señor decidió perseguirla para ver qué tan diestro era en sus artes de vaquería? Pero se acaban las corridas de toros y la explotación sigue. Nuestro objetivo no es abolir las corridas de toros, nuestro objetivo es abolir todo tipo de explotación a los animales. Es un maltrato el de los animales usados como comida, es un maltrato oculto, ¿no? Paul McCartney lo decía muy claro, decía, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano, y esto es así. Las corridas de toros, todo el mundo lo ve, por lo tanto las personas sensibles reaccionan inmediatamente, rechazan inmediatamente la crueldad, pero lo terrible que tienen los mataderos y el transporte de los animales y todo lo que les sucede en esos terribles campos de concentración está oculto. En tanto seres vivos con conciencia de lo vivo, los seres humanos tenemos la capacidad de conmovernos frente al dolor que incluso nosotros mismos producimos sobre el conjunto de lo vivo. Los animales experimentan dolor, miedo, ansiedad, alegría, deseo, y esto está reconocido en las legislaciones más avanzadas. La vida no la tiene nadie como una posesión propia, sino como algo que compartimos con otros seres. No hay una conciencia, no hay un amor por las especies que nos rodean. Siempre, o sea, la gente no le importa, ellos creen que maltratar es simplemente darle una patada o no. Maltratar también es destruir el hábitat de las especies. Sí, yo creo que
Lo que hay ahora inminente es un llamado a la preservación a como de lugar de todo este tipo de aves y con una, mejor dicho, con la mano en el corazón y con el considere de que tenemos que hacer un gran esfuerzo en la protección ambiental. Si ellas tienen alas, es para estar libres, para volar, para estar en los árboles, para estar en los bosques, no en una jaula donde no es su hábitat. No me gusta secuestrar a ningún pajarito, ponerlo en ninguna jaula, no estoy en contra de eso. De hecho, soy de los que hago la maldad de que cuando voy a alguna casa de un vecino que tiene un loro, se lo suelto, o un canario, hay que abrirle la jaula y que se salga. Conservar y defender la vida es un deber connatural a los seres humanos. Es injusto todo acto que suprima la vida, que la evite, sobre todo, y este creo que es un punto esencial, la vida no es algo de lo que alguien se pueda declarar dueño. La educación es sin duda la apuesta de futuro, pero para que ello se convierta en realidad, hemos de hacer algo ya, en el presente. ¿Cómo? Pues priorizando las actuaciones de educación y concienciación a efectos de transmitir los valores más positivos de las generaciones anteriores a las de relevo. La educación se tiene que entender, y no hay otra manera de entenderla, como la manera de aparte de pues, respetar la individualidad de cada persona, de fomentar una serie de valores. No solo se trata de saber mucho de matemáticas o de saber pues, muchísimo de biología, sino que además nos estamos formando como seres humanos y estamos adquiriendo valores como la solidaridad, la empatía, el respeto por los que no se pueden defender, la compasión, es decir, toda una serie de valores que son los que realmente nos van a hacer dignos de ser llamados seres humanos. Las sociedades de nuestros antepasados fueron enormemente más crueles que en la actualidad, y que uno de los motivos por los que se han reducido los índices de violencia, además de la extensión de la empatía y de la reciprocidad, es justamente por la educación. La educación es una fuerza pacificadora. En la medida en que nosotros logremos que estas nuevas generaciones sean sensibles al sufrimiento, al dolor ajeno, a convivir en paz con la sociedad, tendremos una sociedad en un futuro, vuelvo y digo, más sensible, más educada, más enfocada hacia una cultura de la vida y no una cultura de la muerte. De allí la importancia de la responsabilidad que nos asiste a los educadores en relación con este tema y las implicaciones que de él se derivan. El ejercicio de pensar, desde luego, es una parte muy importante de esto, pero hay que transformarlo en acciones cotidianas, para citar a otro filósofo, porque el mundo no se trata solo de comprenderlo, sino de transformarlo. No menos minúsculos asuntos habrán de ocupar al maestro en su esfuerzo por comunicar a las nuevas generaciones su responsabilidad para con el conjunto de la vida. Los animales son como seres como nosotros, pensantes, caminan, corren, respiramos el mismo aire que nosotros, y por eso, como si ustedes los maltratan, es lo mismo que maltratar a ustedes mismos. Respecto a nuestro proyecto, se llama Procesos Pedagógicos en torno a la vida de las mascotas. Llevamos trabajando en este proyecto desde el año 2006. Hasta el momento hemos ayudado a ubicar, a mejorar el ciclo de vida de algunas mascotas que han buscado refugio en nuestra institución. Nuestro proyecto se basa en rescatar perros de la calle y ayudarlos a buscar un hogar. Nosotros queremos que este proyecto se expanda a todas las localidades de Bogotá, que por lo menos un colegio adopte a un perrito, o si se pueden más, y que los ayuden a conseguir casa para que no los maltraten en la calle. Como maestra ha sido una experiencia bastante grata el poder trabajar con este equipo de estudiantes
con ellos vengo trabajando desde el año pasado y a su vez con todos los compañeros, con los compañeros de la primaria y desde el preescolar se viene trabajando la sensibilización. En vez de comprar a animales de raza, adoptemos uno de la calle o hagamos una propuesta para adoptar animales. Pues hasta hace muy poquito el concepto de infancia no existía. Es un concepto que ha sufrido una evolución cultural. Del mismo modo pues que la evolución cultural nos está llevando a tener en consideración los derechos de los animales. La mayoría de colombianos no son malos, ni son maltratadores porque así lo quieren, porque son malvados. No, no, no. Lo que pasa es que no nos han educado. Muchos de nosotros hemos cometido cualquier cantidad de errores con los animales. Y más que las marchas, más que las protestas, más que cualquier otro tipo de trabajos, las personas pueden hacer muchísimo desde su propia vida, asumiendo un estilo de vida vegano. Ser vegano es no consumir ningún tipo de producto animal, ¿sí? Ya sea directo o indirecto, no apoyar tampoco cualquier aproximación a la explotación animal, quiere decir no utilizar a los animales no humanos en absolutamente nada de nuestras vidas y de ahí adelante pues todo lo que uno quiera, lo que esté dispuesto a hacer con su tiempo, con su vida, ya se vuelve un proyecto de vida. Tiene que ser una revolución, yo creo, de global, de estilo de vida, porque no solo es lo que comemos, es lo que vestimos pues que no sea de pieles de otros animales ni que tampoco provenga de la explotación de otros seres vivos, que no sea contaminante. Es decir, que realmente el cambio de chip que tendríamos que hacer es muy global. Y educación ambiental es crear sentido de pertenencia por las especies que se encuentran. De nada va a servir que haya normas si la gente no las conoce. Confío en que si seguimos con la labor de sensibilizar, de mostrar la realidad de estos otros animales, es el camino natural. Muchos de nosotros nos hemos criado comiendo carne porque está en el contexto de nuestra sociedad, pero en cuanto hemos tenido la información, yo creo que no hay paso atrás, es inevitable. Mahatma Gandhi, que dijo en alguna ocasión lo siguiente: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en que se trata a sus animales. Es una campaña, es decir, esto es un artículo en la revista Caras, que siempre escribo en plan, en tono divertido. Veo que esta vez no he divertido a nadie, más bien les he emputado, porque pues vamos a utilizar el lenguaje que ellos utilizan conmigo. Pero no es ninguna campaña ni nada, sencillamente escribí lo que me dio la gana, en tono divertido, supuestamente divertido, sobre lo que debían de hacer con determinados animales, partiendo de la base de que defiendo las corridas de toros, eso sí, pero nada más. No pretendía nada más trascendente ni nada. Es Caras, una revista amable, simpática, divertida para leer en la peluquería. Pues no voy a negar que maltrato animal, pero para mí son ante todo arte. Maltrato animal hay desde el momento en que alguien se coma un foie, hay maltrato animal. Cuando tú te comes un cerdo, hay maltrato animal. No sé si alguno de los queridos insultadores profesionales han visto cuando matan un cerdo cómo gritan los cerdos. No sé si se han enterado o los han escuchado. Cuando a las gallinas, cada vez que se coman un huevo, que vayan a una vaina de estas, a un galpón, y vean cómo les ponen música y luz 24 horas para que no pongan huevos sin parar, ¿entiendes? Huevos a toda hora, es decir, para que vean qué agradable es la vida de una gallina, para que ellos se coman su huevito.
Entonces, maltrato animal hay siempre, salvo que sean vegetarianos. Y cuando son vegetarianos, que sepan que también lo que hay maltrato muchas veces es a la naturaleza con algunos cultivos. Entonces, pues, ¿el hombre maltrata por naturaleza? Sí. Ahora tú dices, bueno, es que maltratan para comer y el otro es maltratar por diversión. Bueno, pues es discutible. Porque es un arte, porque es un arte. Yo invito a todos los antitaurinos a que vayan un día a una corrida buena, por supuesto que hay muchas malas, que vayan a una corrida buena y eso es arte. Yo comprendo que lo ataquen, además yo sé que es un arte, por así decirlo, llamado a extinguirse, es decir, tarde o temprano van a ganar ellos, eso sí, porque son más y porque sobre todo en países como Colombia la afición es muy pequeña, entonces van a terminar imponiéndose ellos. Pero bueno, yo sí creo que es un arte. Yo creo que es un arte porque es que es precioso. Es decir, una buena corrida es que es precioso, precioso. Yo sí creo que las palomas son ratas con alas en muchos casos, es decir, a mí me encantan las palomas, pero las palomas, digamos, las silvestres. En las ciudades, pues algunas palomitas pueden estar bien, pero esas poblaciones, como por ejemplo la de la Plaza Simón Bolívar de Bogotá, ya es una barbaridad, ya no es ni sano, no es ni agradable, y además son agresivas. Entonces yo sí creo que debe haber campañas para reducir las palomas a sus justos términos, sí, en las ciudades, en las ciudades, en las ciudades. Mi opinión es, por ejemplo, que me parece perfecto que prohíban todos los abrigos de pieles, por ejemplo, porque durante muchos años ha sido una salvajada, que estoy absolutamente en contra de que sigan comiendo tortuga en la Guajira, que por ejemplo estos que se dedican a insultarme no tienen ni idea, y te sirven tortuga en la Guajira cuando les da la gana, que me parece una salvajada que la gente pida, por ejemplo, sopa de aleta de tiburón en un restaurante chino, porque es que hay cosas que se deben de suprimir, que me parece que si seguimos todos aficionándonos al sushi, los pobres atunes van a dejar de existir. Pienso que es una barbaridad, por ejemplo, en Colombia, que muchos campesinos matan tigrillos solamente porque les divierte tener una piel, aunque ni siquiera la comercializan. Me parece estupendo que no se pueda comercializar, por ejemplo, la piel, los abrigos, las carteras de tortuga, de cocodrilo y todo eso, porque ya afortunadamente se les cultiva, aunque de babilla se podrían, porque la babilla se, es decir, todo lo que se pueda cultivar, digamos, en una granja, pues igual que se comen los huevos y todo eso, pues no es peligroso, pero para lo demás me parece una barbaridad. Yo soy una gran defensora del medio ambiente, te insisto, toda la vida he escrito mucho de eso y lo practico en la medida de mis posibilidades, no lo practico como debería, porque pues no, pero lo practico en la medida de mis posibilidades. Entonces, por supuesto, yo cualquier decisión que sea para apoyar a los animales, pues es que estoy a favor. Que es un animal hermosísimo, es un animal bravo, pero al mismo tiempo manso. Un animal de una gran fuerza y de una gran nobleza. Y es patrimonio, le voy a decir, porque es que es una subcultura específica. Es una cultura que tiene unas normas, que tiene unas jerarquías, que tiene unas formas determinadas de manifestarse, que tiene inclusive un lenguaje, que tiene un arte pictórico, que tiene un arte escultórico, que tiene, es decir, es una subcultura. Creo que el debate de si es cultura o no es cultura, igual, tantas prácticas han sido consideradas culturales, la esclavitud fue en su momento una práctica cultural. Hoy la ablación del clítoris de las mujeres pues es una práctica cultural, que se considera cultural, y no por ella están exentas de miles de cuestionamientos éticos. Desde pequeños se nos enseña que los mejores zapatos son los que están fabricados de cuero, que hay que ir a los circos con animales porque es divertido, que la tauromaquia es una cultura, es parte de la cultura. Hay un sacrificio naturalmente en todos los
los animales que se crían con tal destino. Al toro se le maltrata, no se le mata, digamos, ¿cierto? Porque ahí la corrida, la lidia del toro, toda en su conjunto, está enderezada a la muerte del toro. Finalmente, las corridas son una gran metáfora de la vida y de la muerte. El maltrato animal es solo uno. Es la razón del ser humano, por intereses económicos, de poder, de cualquier naturaleza, imponiéndose sobre otro ser sintiente que no tiene capacidad de defenderse. Desde temprana edad se está enseñando a ser insensible, se está enseñando a ser indiferente. Esto se ve reflejado en la poca reflexión que hay ante lo que impone la sociedad. Usualmente todos los procesos sociales son de naturaleza impositiva, entonces es como lo que te impone la sociedad y lo que tú aceptas, pero no hay un proceso de reflexión. Pues son tan importantes para la sociedad actual como puede ser la ópera, como puede ser, no sé, el deporte. Finalmente, les repito, es una metáfora de la vida y la muerte. Lo que hay ahí es eso, vida y muerte. Definitivamente creo que no es un arte, básicamente por una razón, y es que el arte es en esencia una representación. Y lo que ocurre en las corridas de toros no tiene nada de representación. Es la muerte de esos 6 toros que mueren ahogados en su propia sangre, es real. Ahí no hay representación. Si eso sigue a esos niveles de altísimos precios de corrida, pues la gente no va y terminarán acabándose por esa vía. La otra son reacciones políticas, ¿no es cierto? Digamos muy, muy demagógicas, como la de Petro directamente, que se me hace, yo he sido de izquierda, digamos, siempre, pero la medida de Petro se me hace completamente demagógica. Tema, y no me voy lejos, Bogotá, lo que pasó recientemente con el alcalde, su pronunciamiento que generó tanto debate, es muestra de que una sociedad está madurando moralmente. Y en esta medida creo que abolirlas sería una demostración de esa madurez moral de la sociedad. ¿De dónde viene nuestra carrera? Nuestra carrera es netamente humanista, filosófica, de trascender del humano. Entonces es dejar de lado la creación de ese humano mecánico, ese humano que únicamente memoriza, a crear un humano que tiene en cuenta su entorno, que tiene en cuenta a los demás seres con los que comparte su vida. Mediante la pedagogía se pueden argumentar y se pueden construir elementos que ayuden a las personas a generar cambios positivos para la sociedad. En este caso sería interesante plantear una nueva pedagogía que tenga en cuenta al humano como un ser animal que es, que forma parte de la naturaleza, de los animales. ¿Qué derecho tenemos los seres humanos para hacer lo que nos antoje con otros seres vivos que comparte, con los que compartimos este planeta? Y lo ligo con tu punto inicial, con los que armónicamente deberíamos compartir este planeta. Porque no solamente estamos hablando de que si trabajamos por los animales únicamente tenemos en cuenta al animal, no. También el trabajar por los animales mejora la calidad de vida del humano, porque también precisamente se vuelve más humano. Un ciudadano que está más cercano a la comunidad. Al vincular la protección animal dentro de mis cátedras, considero que puedo formar un ser humano menos indiferente, más sensible, más reflexivo, más participativo y más consciente sobre lo que ocurre a su alrededor.